en este reencuentro de estar con ustedes el final del día. Y mucha alegría en esta noche por tener dos visitas especiales, exquisitas. Es un lujo, es una hemorragia de placer. Tener a Silvina Chediek, alguna vez estuvo aquí con nosotros, y a Esteban Morgado. Porque yo los miraba a ellos en su programa ahí en un sillón y que cantaban, hacían cantar al menos preparado y cantaban y digo, qué bueno, porque no están buscando ser cantantes o que le digan, che, qué bien que cantás, sino están buscando disfrutar y me hacían disfrutar a mí. Bienvenida, Silvina. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. ¿Cuántos años es ese programa? Muchos. Empezamos en 1998 y perdimos la cuenta. Lo hicimos realmente muchos años. Mm. También hace muchos que no. Hicimos hace unos años, no muchos años, un ciclo que fue solamente para la provincia de San Luis y que era semanal. Pero nosotros, así como programa diario, lo hicimos muchos años seguidos, de lunes a viernes, un invitado nuevo y lo pasamos bárbaro. Mm. ¿Qué te decían? ¿Qué bien que cantás? O... Alguna gente me decía eso, pero yo siempre digo que yo entraba a la canción donde me quedaba cómodo y me retiraba cuando me quedaba cómodo, sí, y eso no es cantar. Y además cuando decía, ay, vos tendrías que cantar, no, bueno, yo conozco cantantes, entonces por respeto a la profesión y porque no me he preparado, porque claro, a lo mejor uno puede tener una vocecita y ser entonada, y con un poco de trabajo cantar bien. Sí, sí. Bueno, pues yo no le he puesto eso, no me he dedicado. Y cuando te ponen al lado, como me ha pasado de tener a María Graña o a Ligia Piro o a Julia Senko y siguen las firmas, ¿no? A Sandra Mianovich, dice, bueno, ¿ves? Esto es cantar. Y respeto por el profesional que canta. Pero me doy el gusto igual, creo que es un derecho cantar. Absolutamente. Esteban, bienvenido otra vez al programa. Qué alegría, che, de tenerte. Igualmente. Nunca habíamos hecho un programa juntos, ¿no? No. Me siento intimidado, intimidado porque ustedes reportean a todo el que pasa por ese sillón y yo digo, me van a reportear a mí esta noche. A mí me encantaría, te aviso que a mí me encantaría. Bueno, yo voy a hacer eso, voy a entrar cuando me venga bien y me voy a salir cuando me venga. Buenísimo, porque a mí si me preguntás, no me cuesta nada, no solo no me cuesta, sino que es la pasión de mi vida, hacer de cuenta que saludo al público, les doy la bienvenida al programa y te tenemos como invitado vos, sería genial. Y bueno, para conocerte más, porque debe haber gente que te sigue hace años y a lo mejor no sabe dónde naciste. Mira vos. ¿Cómo era esa casa? Bueno, siempre la primera pregunta de Letra y Música, porque estamos hablando de un programa de televisión llamado Letra y Música, que hoy, por suerte para nosotros, es un show que hacemos en vivo todos los sábados en Clásica y Moderna, en Callao y Paraguay. Estás invitadísimo. Muy buenísimo. Y también lo hacemos... lo adaptamos a distintos formatos en fiestas que a veces son de familia, como alguien cumple 80 años, entonces por supuesto elegimos un repertorio para esa edad, a veces es para una empresa porque se despide a alguien. Claro, nosotros seguimos por suerte siempre en contacto. Qué bueno, Pero si volviéramos al esquema del programa, yo te preguntaría seguro, ¿dónde naciste y si en esa casa natal tuya había música? A ver, yo nací en el barrio de Villaluro, pero viví igual allí, que el maestro Morgado. Sí, claro. En una calle que la van a declarar de Patrimonio de la Humanidad. Sí, antes se llamaba San Eduardo, ahora se llama Aranguren. Aranguren, ¿y por qué sería que la van a...? Porque nací yo. Claro, obviamente. Humildemente. Sí, con Remedios Esquera de San Martín pasa lo mismo. Sí, claro. Sí, sí. El barrio en todo. Villaluro. Pero a los 6 meses me mudé a la casa donde... hoy sigo viviendo. No. O sea, toda mi vida viví en la misma casa, en el barrio más chico de Buenos Aires, que se llama Villa Real. Y y había música porque mi mamá tocaba el armonio en la iglesia. Pero los antecedentes de mi mamá son muy interesantes. Alguna vez lo conté. Mi mamá de chica cantaba tangos. Y ella me contó que un día la llevaron, allí en el barrio de Villaluro, a Sarachaga y Corro, un bar. Y había unos músicos, unos guitarreros allí, y la hicieron venir. Era chiquita, tenía 11 años. Y cantó el tango que le era famoso, Íntimas.
Y después se fue. Y días después le dijeron que el grupo de esa gente que estaba allí era Gardel y los guitarristas. ¡No! Claro. Yo no sé cuánto de veracidad hay eso, pero mi mamá decía eso. Hace mucho que te noto que estás triste. Claro. Ahí. Entonces mi mamá, había música y tocaba el armonio. Y tocaba el armonio cuando estaba embarazada de mí, así que yo subía y porque había que pedalear el armonio. ¿Eh? ¿Conociste el armonio? Sí, sé lo que es, pero no sabía cuánto había que pedalear. Claro, es un instrumento a viento, como un piano, pero hay que pedalear, hay que darle aire. Sí. Aire, claro. Es como, o sea, un pequeño órgano. O sea, que tu mamá debe estar con la Singer cosiendo. No, también. Y tejiendo. Mi mamá era una excelente ama de casa y cocinera y todo. ¿Y su vocación de cantante quedó ahí? No, quedó ahí. Sin embargo, interesante esto, nunca lo cuento. Mi papá empezó con un programa de radio en Radio Antártida. Y lo hacían en vivo y yo tengo los primeros recuerdos de haber ido a una radio sobre una calle, podría ser Córdoba o Belgrano. Y mi papá siempre, ¿no? Y mi mamá cantaba himnos, ¿no? Así que de alabanza, pero, alabanzas al Señor. Sí, sí, himnos cristianos, sí. No, ese no se animaba a cantar, pero... O sea que tu hogar fue un hogar cristiano. Sí, sí, yo nací ya, mi papá fue un gran líder y ya era cristiano. La fe entró en ellos porque mi abuela enviudó cuando vino de Italia y se quedó sola y sufrió mucho. Mi papá tuvo que salir a trabajar a los 10, 11 años y pasó una señora y la vio muy triste y le dijo, mira, dice, yo sé que alguien que le puede ayudar, que alguien que le puede consolar en este momento. Y la mujer, la abuela, Lucía, fue y se encontró con el Señor. Y su vida cambió y se convirtió en una mujer, pero que plantó, nosotros decimos, inició reuniones en toda la zona oeste, ¿no? Así que mi papá empezó de los 11, 12 años ese proceso de fe, y cuando se casó con mi mamá, también que era cristiana, hicieron un hogar cristiano. Ahí estamos los 6 hijos siguiendo sus pasos. ¿Tu adolescencia fue una adolescencia de ir a bailar y esas cosas? No, para nada, no. ¿No te interesaba? No, el mundo de la iglesia nos tenía atrapados, ¿no? Y esto no se veía bien, ni siquiera mi papá me dejaba ir al cine. Mi papá compró el primer televisor cuando yo tenía 20 años. Porque era muy austero, muy como la novela que vos mirás de Turquía, ¿viste? habría reglas estrictas, ¿no? Entonces, y nosotros, yo la adolescencia la viví como un chico, un adolescente, aunque después me di cuenta que asumí responsabilidades muy rápido, porque como tocaba el piano, tocaba el acordeón, y después me pusieron a dirigir el coro, y a los 19 años ya dirigí el primer campamento de adolescentes, y esto fue muy... Seguía tuve una actitud de liderazgo muy fuerte. Y entonces, positivo, porque viste que están los otros. Sí, sí. Cuando me casé, empecé a salir a jugar al fútbol. Mi mujer me decía, creo que todavía me dice, seguí siendo un adolescente. Es que cuando pasaste por una edad en tu vida, en algún momento, inconscientemente, la tenés que vivir, sí. Juan Pablo, ¿y qué había? ¿Un tocadiscos en esa casa? ¿Había tocadiscos? ¿O sí, se escuchaba radio? Radio. Volvíamos corriendo y escuchábamos la novela de Héctor Bates, que un tipo que tenía una... ¿Qué decir? Una de esos radioteatros, eran radioteatros, claro. Sí. Juan Moreira, el gaucho tal, eso, que lo va a matar. Poncho Negro. Entonces, no, eso era la tarde, perdóname, la tarde. A la tarde. Toda la audiencia jurásica como yo sabe que a la tarde había una serie que era Tarzán con Oscar Robito haciendo Tarzanito, Sandokan y Poncho Negro. O sea que vos de 5 a 6 casi no veías pibes jugando en la calle, estábamos todos
escuchando la radio. Y soñando, porque la radio siempre invitó a la fantasía. Sí. Dicen que leas los mails. Que leo los mails. Perdona que te dé órdenes, pero como en casa no puedo. ¿Por qué no podés? No, porque nada. ¿Necesitas terapia? No mando yo en mi casa. No, para nada. No. Estoy readaptada a mi realidad. Epa, tarde en venir el email. En algún momento necesité terapia, sentí la necesidad. Marta de Caseros, que entreviste al pastor, dice, bueno, es lo que estamos haciendo. Claro, pero por ahí llegó un minuto tarde. Sí. Vamos a cantar algo, Ustedes canten. ¿Sí? Vos tenés un bolerito dando vueltas ahí. No. Acaba de cometer un sacrilegio, es un tango de Gardel. Eso. Ah, ¿era un tango? Sí. Es un tango, perdón. Si fue sacrilegio, una cosa más para pedirle a Dios que me perdone su infinita misericordia. Ay, qué lindo, claro, era esto. Lo que pasa es que... Es un tango no canción. Es un tango, es una canción. Es un tango canción. Es de la serie de tangos que compone Gardel con los músicos. Como, en realidad. Y tú también es medio eso, ¿no? Tú es un tango canción, pero claro, más moderno. El día que me quieras. El día que me quieras, Soledad, Golondrinas. Uy, sí. Incluso Volver también. Claro. ¿No? Uno que toca así. Claro. Cambias en una... todo depende de cómo todo uno, depende de cómo uno lo haga con las células rítmicas, ¿no? Cómo uno va marcando, si lo hace más acancionado o no. Pero originalmente, cuando tú no estás, es una canción muy inspirada en la canción francesa de principios del siglo, ¿no? Maestro. Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento, todo es dolor cuando tú no estás. Qué lindo. Ahora, la parte positiva. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento, todo es dolor cuando tú no estás. Qué hermosura, ¿no? Sí, yo creo que, la verdad, bravo maestro, bravo pastor. Tremendo. Yo creo que la inspiración no puede venir de otro lado que de Dios. Exactamente.
¿Vos crees que...? Y porque yo creo que hay cosas que no se explican así nomás. Claro. No se estudian. Vamos a ver, en el caso de Gardel, si uno juzga a cómo él tocaba la guitarra en las películas, era imposible que con lo poquito que él tocaba pudiera componer esto, si no es con una cuestión de inspiración. Según cuentan, él silbaba las melodías. Ajá. Y los músicos, Barbieri, Razzano, Aguilar, las armaban. Claro. Puede ser. Pero es inspiración. Qué bárbaro. Es impresionante. Bueno, aquí estamos. Los teléfonos, yo algo de conductor tengo todavía, son el 4568-6667. Y el teléfono celular para que usted nos envíe mensajes de texto son el 15-6041-3585. No es fácil a las 10 de la noche competir con Onur. Todos Onur. Se llaman Don Onur, son la tía Miribán, tía no sé qué. Yo te puedo contar, pero me parece que es una pérdida de tiempo, porque son muchos meses que te tengo que contar en un rato por terminar. No, yo fui y me tomé un cafecito donde el padre toma café. Pasé con el barco frente a la casa donde filman la película. ¿Eso es en Estambul? En Estambul, Estambul. Sí. Y la gente se ríe porque es una novela que allá pasó sin pena ni gloria. Y en el mundo entero está haciendo Argentina, furor. ¿Qué mundo entero? No, fue por el mundo entero. Es impresionante. Sí. Te digo de verdad, tiene algo esa novela. Juan Pablo, bueno, ¿dónde conociste a la que hoy es tu mujer? Ella era amiga de una amiga mía, entonces yo salíamos en grupo y la conocí. ¿Eran muy chicos? A ver, sí, esto es muy difícil para mí. A los 15 años, el día que cumplí 15 años, fui a un picnic con ella. Y digo, de hoy no pasa. Y le hice una proposición. Era un penal sin alquero para mí. ¿Mire usted? Me dijo que no. Muy bien. A la tribuna. ¿Cómo puede ser? Claro. Esto está cantado. Uno o dos años después volví a insistir y me volvió a decir que no. Porque injustamente, bueno, que otros evalúen eso. Yo tenía fama de tener En fin. Algunas amiguitas, viste, por allí y por acá. ¿No? Y ella dice, no quiero ser una más de la lista. Pero era injusto, absolutamente. Eso es una infamia, ahora lo digo. Por tercera vez, y me dijo que no. ¿Y no será muy masculino eso de que si te dicen que no, es esa la que querés? Puede ser, pero después de 45 años casados, yo no me sorprenda con que me casé por despecho. Claro. No, por empecinamiento. 45 años de casado. Sí, me casé en el 70. Qué bárbaro. Sí. Bueno, y a la cuarta vez que se apiadó. ¿A la cuarta vez? Fue un tema de piedad. Sí, fue en el 66, el 8 de enero. Voy con mi prima, porque ella era amiga también de mi prima, fuimos a una pileta de natación en Ituzaingó y digo, ahora o nunca, ¿viste? Claro. Al agua. Y yo venía medio mal, venía medio deprimido, no me había ido bien con algunas cuestiones y esa vez me dijo que sí. ¿Y de ahí en adelante? Sí, de ahí en adelante, son 49 años, yo el año que viene cumpliría 50 años de que me puse novia. Desde que te dijo que sí. Sí. ¿Y cuántos hijos? Tres. Ezequiel, 44, Sebastián, 43, y Marilina, que está en Malasia, 42. ¿Y nietos? Es difícil esta pregunta. Tengo 5, pero una está en el cielo. Ah. Marilina adoptó primero un chico chino, de raza china, pero de Malasia, Timoteo. Después adoptó a una nena, sabiendo que era enferma, que tenía un problema serio en el corazón. Le pusieron de nombre Alondra. Mi señora la conoció, yo no pude ir. Y iba bien, le hicieron una operación en Singapur. Pero le agarró una infección y se fue. Es difícil saber el dolor que uno tiene
Y yo vi a mi hija sufrir y cuando vino un mes, dos meses después, me sentí la persona más tonta del mundo, porque yo soy pastor y consuelo a la gente y no sabía qué decirle a mi hija. No sabía qué decirle. Si le hablaba, lloraba. Si no le hablaba, lloraba. Y después lo superó y cuando volvió vieron una institución católica allí en Malasia que se dedica a rescatar a las chicas embarazadas y las esconde para que no aborten y den a luz. Y la llamaron y le dijeron que hay otra nena y se llama Trinidad, tiene 4 años, es una luz. Así que realmente tengo 4 acá, pero tengo una en el cielo, ¿no? Es un momento de mucho, mucho dolor, pero bueno, es la vida, ¿no? Es la vida. Uh-huh. Yo me siento muy orgulloso de mis hijos y ella está haciendo una tarea muy, muy hermosa, está traduciendo la Biblia para una comunidad de la isla de Borneo que se llama Vidayu. Está apoyado por el gobierno, todo. Hay que llevar la palabra a todos los rincones posibles. Exacto. El Señor nos dijo ir por todo el mundo hasta lo último de la tierra. Por eso cuando Bergoglio lo eligieron papa, dice, vengo de lo último de la tierra. Que para mucha gente, en Argentina es lo último de la tierra, ¿no? Sí. Fue un famoso misionero. Vino a lo último de la tierra y murió Allen Gardiner. Murió en el canal de Beagle. Uh-huh. ¿Se llamaba Gardiner? Sí. Eso sí que es el fin del mundo. Claro. Bueno, el maestro Morgado le tocó música a las ballenas. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y sí. ¿Te aplaudieron? ¿O te tiraron agua? No, la verdad que no nos trataron mal, porque no sabemos si el ballenato que nació de ese encuentro amoroso entre las ballenas resultó más musical o no, pero fuimos a tocar un par de veces. Y en una ocasión fuimos ¿Pero a tocar cómo? Para. ¿Cómo? Explícamelo. Ahí vamos. Con mi cuarteto, sí. Yo tengo un cuarteto de tango. Sí, sí. Nos invitaron a tocar a Puerto Pirámides. Puerto Pirámides es un lugar en la península precioso. De Valdés, acá en la provincia de Chubut, en Argentina. Y allí se da el avistaje a las ballenas. Entre los meses de mayo a diciembre aparecen las ballenas francas australes y en los golfos, en Puerto Madryn, en todos los golfos que hay en la península y en la zona, están durante 6-7 meses y ahí tienen sus crías. Tienen sus apareamientos y están tranquilas porque son aguas muy calmas. Lo único que las molesta, que aparentemente no es tan así, porque se prestan, es el turismo. La gente llega al lado de ellas, las ballenas, y las ballenas se prestan a esto que se llama el avistaje. En unos barquitos abiertos, que son unos catamaranes, se llega al lado de ellas. Y nos tocó que el pueblo de Puerto Pirámides quiso homenajear a las ballenas en el Día de la Ballena, que es el 25 de septiembre, y nos invitaron a tocar tango para las ballenas. Y fue algo increíble, llorábamos todos. Había 3 catamaranes, donde estábamos nosotros con un equipo de sonido, otro catamarán donde estaba la gente del pueblo, que son 150 personas, viven 300 personas en Pirámides, sí, 150 durante todo el año, y en el otro lado periodismo. La CNN cerró un noticiero esa semana con esas imágenes, fue increíble. Volvimos al año siguiente también, o a los 2 años, y en otra ocasión fuimos para... Yo tuve que hacer la música de una telenovela rusa. Sí. Una coproducción de Rusia con Telefe. Y cuando comenté esto a la gente, a los productores, dijeron, como filmaban en escenarios naturales de Argentina, en Bariloche, en las cataratas, dijeron, vamos a filmar tango para las ballenas para la novela rusa. Y allí fuimos por... O sea que tocamos 3 veces tango para las ballenas. Sí. Increíble, increíble. Perdóname la pregunta tonta, ¿no? Como la de Susana Jiménez, vivo. ¿Alguna reacción? Mirá, no se espantaron, estaban al lado. No, claro, estaban al lado del barco. Equipo sonido. Claro, estaban al lado del barco y del catamarán y daban dando vueltas. Y era muy, muy emocionante, ¿viste? Estábamos tocando a Dios Nonino, Libertango, las músicas de Astor, los tangos. Y fue
Fue increíble, realmente increíble. Fue muy mágico, claro. Fue muy mágico. El mar estaba planchado totalmente, era un domingo a las 4 de la tarde, un sol increíble. Qué bueno. Y son esas cosas. También me pasó de y en esto tenía que ver lo que hablábamos recién del sur, del canal de Beagle y del estrecho de Magallanes. Bueno, me pasó de tocar en cruceros y estuve a bordo de cruceros tocando con mi cuarteto. Estuvimos 3 veces en la Antártida, estuvimos en las Malvinas. Estuve 4 veces en Malvinas. O sea que también viví cosas increíbles con respecto al fin del mundo y a lo maravilloso que es eso, ¿no? Vivir toda esa, esa belleza. Pero vos sos un embajador de la esperanza, de la paz, porque la música incluye todo eso, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Sí. Aparte su personalidad es así, es pacífico. Y sí. Además, bueno, tiene ese instrumento que al que honra permanentemente y la verdad es que es muy emocionante porque no necesita traducción. Dale, toca algo. No, toquemos algo juntos. ¿Qué quiere? ¿Algún bolero para...? Si no, un nonino, ya que nombraste Pesón. Sí, yo no me animo. Impresionante. Ay, ay, qué lujo que es. Qué impresionante, ¿no? Yo me sigo emocionando, ¿no? lo escucho y me emociono siempre. Sí. También por la historia, ¿no? La música de Astor es maravillosa, la música de Piazzolla es increíble, es una profundidad. Volviendo, hay algo que ya lo hemos contado públicamente, por eso se puede contar, pero hay una historia linda del maestro Morgado y su salud y la música, ¿no? ¿Querés que lo cuente yo? No, está bien. Me pasó que hace unos años tuve un problema cardíaco importante. Después de ir a jugar al fútbol terminé en un estudio en el hospital italiano y del estudio terminé en una operación. Una operación importante porque me dijeron, iba a hacerme un cateterismo y me dijeron, mira, el grado de lesión que tenés implica 2 bypass y los tenemos que hacer ahora, ya. Bueno, está seguro. Y alcancé a charlar un poquito con mi mujer, con mi hermano, y
a mí no me habían operado ni de una muela, ¿viste? Pero aparecí en una mesa de operaciones y el médico, parecía la NASA eso, era tremendo. Y el cirujano, cuando me va a empezar a operar, me dice, vos sabés que acá en el equipo nuestro hay un médico que cada vez que operamos nos hace escuchar tu música. Y yo le dije al tipo, me emocioné y le dije, mira, es lo más lindo que me puede decir en este momento. Hágame un buen sonido, muchachos, esta noche son como mis sonidistas, estoy en vuestras manos. Bueno, y ahí... Y me desperté impecable. Muchas horas después, impecable, y con Silvina que me estaba poniendo, haciendo la señal de la cruz y poniéndome agua bendita. Mirá vos, qué cosa en la frente. No, y aparte no hizo ninguna complicación, sí. ninguna, pero ni siquiera las esperables, las que se manejan bien en las primeras 48 horas, nada. Pero bueno, esta cosa de la música y la verdad que yo después le decía a los médicos, porque me hice muy amigote, ese médico, el doctor Domenech, un gran cardiocirujano, un especialista de trasplantes, una de estas eminencias que tenemos, él tocaba la guitarra. Bueno, terminamos tocando juntos, lo invité a tocar porque a fin de año, esto fue en octubre del 2011, y a fin de año me pidió la gente del Instituto Cardiovascular del Italiano que tocara en la cena de fin de año, el Día del Médico, el 3 de diciembre. Y lo hice tocar a este médico que era fanático de la música, tocamos juntos. Y yo le decía, mira, estaría bueno que antes de operar a cualquier persona, le cuenten o le digan algo como me dijeron a mí. A mí eso me puso en otro lado. Claro. Me ayudó en ese momento tan tremendo. Entonces, si vos vas a operar a un verdulero, decile, me dijeron que los rabanitos que usted vende son los mejores de la Argentina. Vas a operar un maestro o vas a operar, o sea, digamos, como esta cosa de humanizar ese momento, ¿no? Y al revés, hace poco una señora grande me contaba una anécdota bastante genial que... A ella le iban a operar de la cadera, una operación programada. Un determinado médico, supongamos Gómez. Entonces, justo antes de que le fueran a operar, una amiga le habló mal de Gómez. ¡Ay! ¡Qué miedo! Tremenda. Ella ya estaba jugada, es una persona de fe. ¿Y sabes qué le dijo a Gómez, ella, al médico? Sí. Que es muy adusto y muy antipático. ¡Ay, doctor! Me duermo tranquila porque estoy en las mejores manos. Me han hablado tan bien de usted y salió todo bien. Pero, depende, claro. Hay un texto, me hiciste acordar de un texto que ayer lo mencionábamos en el programa. Bendecid y no maldigáis. Claro. Es decir, especialmente a la gente que está pasando un momento difícil, hay que hablar bien de los médicos, de la medicina, sí, de la fe, porque no sé si les ha pasado a ustedes, ¿viste? Tenés un... Te duele el brazo y a todo el mundo que está cerca tuyo te empieza a contar. Vos sabés que también me duele el brazo porque a mí me cortó. Y vos que pensás que te van a traer una palabra de aliento, todo te traen... Preguntales a las embarazadas, les cuentan los peores cuentos de parto. Claro. O sea, por favor, no. Claro. O sea, sacá bueno de la boca, decía la abuela de un amigo mío, que vos siempre sacá bueno de la boca. Que era, eso está bueno. Y si la palabra tiene un poder inmenso. Inmenso. Claro. Una palabra tuya bastará para sanarme, es la parte de la misa que a mí más me conmueve, no voy todo el tiempo, pero ese momento en el que una palabra tuya bastará para sanarme. Eso tiene su equivalente en negativo. Vos vas a ver a un médico y ese médico, en vez de decirte algo bueno, y claro, pone cara como solo un silencio largo de un médico y una cara, mientras mira tus estudios y dice, no sé qué. Y eso tiene un efecto nocivo sobre tremendo, tu salud. Tremendo. Y otra parte que me gusta de la misa es cuando, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero ahí viene, y una palabra tuya va a estar para sanar. No soy digno, pero si vos decís... El poder de la palabra, sí. Inmenso poder. Hará antes de irme de viaje, di un mensaje sobre la gran responsabilidad que tenemos como cristianos de bendecir a nuestros hermanos. Y sí. Y después a la noche, que cuando vienen los padres, dije la gran responsabilidad que los padres tienen de bendecir a sus hijos. Decirle, hoy vas a ser feliz, hoy te va a ir bien, claro, estoy contento con vos. Una palabra de bendición. Y buscarle al hijo una cosa buena para decirle de sí mismo, ¿no? De él, porque la verdad es que uno a veces está enojado. Sí. Y otra cosa que me enseñaron que está buena, y que no tiene que ver con la religión, sino en general. Por ejemplo, es distinto decirle a un hijo, vos sos un tonto,
que hiciste una tontería. Ah. Es muy distinto. Y pienso en palabras más gruesas que claro, se dicen, ¿no? Claro. Pero vamos a tonto y tontería. Si sos un tonto, capaz que tu hijo va a tener que cumplir con el mandato del padre y convertirse en un tonto. Pero si no sos un tonto, pero esto que hiciste es una tontería, no es lo mismo. No, no. Es bien distinto. Mira, yo como pastor tengo tantas historias de estas, de gente destruida por... Por las palabras del padre. El mandato de... No servís para nada, no sos bueno para nada. Andrea sabe, una chica que ahora está en Estados Unidos, la madre le decía... No sé para qué te tuve. Ah. Oh. Y esa chica... Paga con su vida. No, frustrada, amargada, le iba todo mal, ¿no es cierto? Porque justamente le habían dicho algo que le había afectado tremendamente. Bueno, ayer hablé con mi invitado de 10 cosas para una familia feliz. Pudimos trabajar dos. La primera es, digamos, cosas dulces. Claro. Chico, vamos a cantar un tanguito ahora. Hagamos. Nada. Bueno. ¿Cómo me gusta? ¿En qué tono lo haces? Bien bajo. Sol. Tono subsuelo. El problema que es. Qué hermosura. Ah. La llave de memoria. Sí, igual lo vas a cantar vos, yo por ahí como te digo, cuando me quede cómodo te acompaño. Ahí va. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que tejen su ya el rosal. Tampoco existe y es seguro que sea mortalito. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me digas si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto a arrepentir. Ya me alejo de tu casa y me voy ya no sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Tu casa, ¿no? Dificilísimo. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que tejen ya el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada de tristeza y quietud. Nadie que me digas si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto a arrepentir, a buscar tu amor. Tremendo. El
lo precioso. Veo al tipo parado en la puerta. Arrepentido. De la cancha, claro. Arrepentido. Claro. Sí, y sí, después sí. Eso que dice ahí, que y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor. De mi pobre corazón. ¡Qué genio! Sanguinetti se llama el autor, ¿no? Dames y Sanguinetti. Sí. Dames el compositor, otro músico increíble. Bueno. Seguíamos. Sí, el consuelo. El consuelo. Hay mucho desánimo. Por eso hay tanto psicofármaco dando vueltas, ¿no? Hay miedo y hay desánimo. Hay falta de entusiasmo. Tengo entendido que entusiasmo... La etimología viene de estar habitado por Dios. El entusiasmo viene de ahí. Mira vos. Sí. Cuando te encontrás, o si ahora hay alguien en su casa, que no sería raro, mirando este programa y que no encuentre el sentido, ¿no? La razón para levantarse mañana con ganas de pelear la vida, ¿no? Porque hay veces que hay que pelear, ¿no? Hay que pelear, la palabra a mí mucho no me gusta, pero ponerle garra. Encontrar el sentido. Vos sabés que el domingo invité a un amigo a dar el sermón y habló de cómo retener nuestra fe, cómo retener la esperanza, cómo aferrarla, cómo encadenarla, ¿no? Y la verdad que me sorprendió el secreto que dio. Me sorprendió. Porque él dice... Tengo un amigo que cuando llega desanimado y desalentado a la casa, es pastor el amigo, se mete en el baño y se empieza a predicar esperanza. Vamos todavía, todo no está tan mal, Dios sigue estando en el trono. Va mal, pero vamos a ir bien con la ayuda de Dios. El cristiano puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él, mi invitado, Christopher Shaw, dice, fíjate, David dice, se habla a sí mismo, y esto es un secreto, digo, a ver qué va a decir, cómo hacer para tener entusiasmo, prender la radio, ver el programa La Puerta Abierta, sí, es una manera, pero hay, ¿por qué? Dice, Dios mío, mi alma está muy abatida, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Y si el tipo estaba desanimado, estaba atribulado. Y estaba interpelaba su abatido. Alma. ¿Por qué? A sí mismo se habla. Porque eso es lo que él sabe. No, por eso es lo que él siente. Claro. Él siente. Y muchas veces la gente no se da permiso para verbalizar cómo se siente. Los salmos, que es el libro de canciones, el 70% son expresiones de tristeza, de enojo, de protesta, de desaliento, porque son escritos por un hombre que sufrió. Estuvo exilado más de 15 años, perseguido por el poder político, a punto de morir varias veces. ¿Quién es ese hombre? David. Está bien, el rey David. Perdona. Claro. Sé que tu público lo sabe. Pero sí, no, hiciste bien preguntar. David. Hizo cada cosa, mató gente, pero tenía una banda de 600 valientes de David, eran unos tránsfugas, endeudados, lo perseguía la justicia y lo juntó a todos. Y él ahí estaba. Y esos 15 años de sufrimiento son una bendición para el mundo, porque fueron los momentos cuando él... escribió estas cosas. ¿Por qué estás mal? Entonces, hay una gran diferencia entre sentir y saber. Y David sentía eso, que estaba abatido, que estaba desalentado, que estaba triste. Eso es lo que uno siente. Y tiene que uno darse el permiso de mirarse al espejo y decir, estoy mal, estoy triste, estoy abatido. Pero... hay algo superior al sentimiento y es el conocimiento, el saber. Fíjate lo que dice. Espera en Dios. Vos que estás abatido, que estás ahí en el espejo, espera en Dios. Porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios,
Él es mi salvador, Él es mi salvador. Y lo dice una y otra vez. Tú, Señor, durante el día me enviarás tu misericordia y por tu noche y por la noche tu canto estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. Y sigue, Dios mío, roca mía. Y está todo el tiempo en esto, diciendo lo que siente, pero proclamando lo que sabe. Ahora hay una diferencia muy grande entre saber y creer. La primera diferencia es entre sentir y saber. La segunda diferencia es entre saber y creer. Y ahí está una mujer abatida porque se acaba de morir su hermano. El hermano se llamaba Lázaro. Ella se llamaba Marta. Le mandaron avisar a Jesús, que no estaba lejos, que se estaba enfermo de muerte, y Jesús, en vez de ir corriendo a sanarlo, no va. Yo la verdad que estudio, digo, ¿por qué no fue? 4 días se tomó, 4 días. A los 4 días dice, bueno, ahora vamos. A uno de los discípulos dice, estamos todos locos, es el amigo, lo mandan llamar y espera 4 días para ir. Cuando llega, Marta dice, ¿qué le dice? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sí, pero él, quédate tranquilo, él va a vivir. Sí, le dice Marta, yo sé eso. En el más allá. En el más allá. Y Jesús le dice la gran frase, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice a Marta, no le pregunta, ¿sabes esto? No. ¿Qué le pregunta? ¿Crees esto? Porque hay una diferencia entre creer y saber. Hay mucha gente que sabe. Sí, le pregunta de Jesús, sí, sí, yo sé. Le pregunta de la Biblia, sí, sí, yo la leo. Le pregunta de Dios, sí, sí. Pero la gran pregunta no es si sé. La gran pregunta es si creo. Entonces David está en esa. Por un lado, siente que todo se le va mal. En un momento le dice, te estoy hablando, no me escuchás, estás sordo. Así le habla Dios. Y Dios no solamente... ¿Se le puede hablar así? Y mira, no solamente, perdóname, no solamente no se enojó, se lo publicó. Hoy te compras una Biblia y lo que lees en los Salmos es que David le protesta a Dios porque siente que no lo escucha. Mirá el famoso pasaje, capítulo 22, Salmo, que el Señor usó en la cruz. Empieza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después dice, me siento que soy como un gusano, dice David. Pero tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi esperanza. Es decir, está en la lucha permanente entre lo que siento y lo que sé y lo que creo. Y quizá entonces hay alguien que se siente abatido, desanimado, desalentado, y tiene razones para sentirse así. Pero hay algo superior a ese sentimiento, y es la confianza que podemos tener en que Dios está siempre a nuestro lado. No estamos solos nunca. Nunca nos abandona. Siempre está con aquel que cree en Él. El que no cree, y va a ser difícil que sienta algún consuelo de Dios, pero aquel que cree, Dios le llena de su presencia, le llena de su compañía, le llena de su paz y le llena de su esperanza. Bueno, me hiciste predicar hoy. Y otra cosa antes que se termine el tiempo. ¿Qué es un pequeño milagro cotidiano? Porque los grandes milagros, por ejemplo, hacer vivir a su amigo muerto, bueno, un gran milagro, pero ¿qué sería? El vivir, el todos los días. ¿No es sorprendente que mañana nos podamos despertar? Quizá alguno no. En el peor momento de la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, las madres se comían a los bebés. ¿Está bien? Entendemos el momento tétrico.
Eso está descrito en uno de los libros más duros de leer, que se llama El Libro de Lamentaciones. Cuenta la historia del sitio de la ciudad de Jerusalén. Pero en medio de ese libro hay una frase monumental, que es esta: nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Si me levanto mañana, qué milagro, que Dios me dé vida. Son más las posibilidades que tengo de no vivir, de no despertarme, que de sí despertarme. Dios hace un milagro todos los días. Y hoy hizo el milagro de traernos a nosotros a Silvina y a Esteban Morgado. Cántense otra. Nosotros tenemos un tema... Un hit. Un hit. Pero le pedimos a la gente que no copie esto, porque... y que no lo hagan en sus casas, por cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Viste que te dicen cuando hacen algo peligroso, no lo hagan en sus casas? No, que lo hagan. Háganlo. Porque el que canta ahora dos veces... A ver, yo lo voy a bajar porque tengo que aprender. Hacemos el A. Thank you.
esto es un clásico entre nosotros. Muy lindo, muy lindo. ¿Lo tocás en algún otro lado esto? No. Acá se habló en mi programa. Vengo acá para tocar eso. Si venís un sábado clásica y moderna, sí. Callao, uy, sí. Y Paraguay, lo podés hacer. Bueno. Sería fantástico que vengas, claro. Sería sábados. Y de allí ya la estrellato. No de la noche. Hollywood. Claro. Sí, por lo menos humildemente. No sé si Hollywood, pero un lindo público. Sí, sí, sí. No, me encantaría, me encantaría. Clásica y moderna. Queda en Callao y Paraguay, es una vieja librería de 75 años donde hay shows. Y los sábados, bueno, ahí se come y todo, y nosotros hacemos letra y música en lugar de entrevistando a una persona como era el programa, evocando nuestros recuerdos de la infancia, de la adolescencia musical. Es en dos partes, al final hay tango, siempre tenemos cantantes invitados. No te vamos a poner todo ese compromiso, pero si vas a cantar esta, seguro. Sí, sí, claro. me encantaría. Porque la escribió un hombre de color, afroamericano, que vivió... el fin de la esclavitud y consiguió trabajo en una iglesia de portero, terminó siendo el pastor y terminó escribiendo esta canción. Y esta canción es famosa porque en esa gran reunión en donde Martin Luther King da el famoso sermón, sí. Yo tengo un sueño, uh-huh. Esta es la canción que canta ese millón, claro, de personas. Sí, sí, la canta Joan Baez. Sí, sí, pero Joan Baez la cantó después. Sí. Es una canción, un himno de esperanza, ¿no? Porque habla de que teniendo a Cristo, teniendo a Dios cerca nuestro, no tenemos por qué tener miedo. Gracias, che, por venir, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Nunca hice un programa así que me acribillaron. Pero yo estoy segura de que tu público está agradecido. Sí. ¿Sí? Me atrevo a asegurar eso. Bueno. Y hablando de pastor, sabemos que a Dios lo hace feliz que una de esas ovejas medio perdidas vuelva, lo hace tremendamente feliz y hay fiesta en el cielo. Así que si hay alguien que se siente medio alejado, se puede acercar. Qué bueno. Pienso en eso, siempre pienso en eso. Sí. El hijo pródigo, la parábola, no la vamos a decir ahora porque no hay tiempo, pero la parábola del hijo pródigo es muy significativa, ¿no? Tremendo. El que se cree completamente perdido sabe que lo están esperando. El tipo se había malgastado la vida. Lo había ofendido al padre al pedirle la herencia. Dos hijos. Sí, antes de que muriera el padre. Se fue, volvió... Desastre. Perdido. La lógica, lo normal, lo esperable, es que el padre le diera una patada. El padre sale corriendo, cosa que nunca una persona honorable hacía, correr en público. Pues se te tenía que levantar. El vestido, y la gente iba a ver sus pies, una indignidad, corre a encontrarse con este hijo. Y cuando el hijo empieza a hablar, el padre lo abraza y lo recibe. Hay un cuadro de Rembrandt impresionante. Y un libro, El regreso del hijo pródigo, de un sacerdote católico. De Anselm Grün, es un monje, alucinante. Meditaciones sobre un cuadro de Rembrandt. Lee ese libro porque sí, yo lo leí, claro, lo prediqué. Mata a un cordero, hace una fiesta y el hijo que se había quedado se enoja con el padre porque dice, ¿cómo? Yo hice todo bien y por mí no. Bueno, pero bueno, el año pasado, para lo que queden, prediqué tres sermones seguidos. Primero sobre el hijo pródigo, después sobre el padre y por último sobre el hijo mayor. Así, tres sermones largos tengo de eso. Así que conozco. Gracias, che, gracias por gracias venir. Gracias a vos. Gracias a todos acá. Que me encanta. Mañana, mañana Orlando Ferreres viene. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga.